Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos de nuevo al canal OZ Producciones en esta tercera y última parte de la entrevista a Gavino Pampini, cantante de la música salsa panameño él. Esta entrevista la logramos hacer en el año de 1998. Recordemos entonces, amables oyentes, que Gavino Pampini nació en Panamá, en el pueblo de Concepción, el 19 de julio de 1949, de padre nicaragüense y madre panameña. Su nombre original es Gavino Lazo Espinosa. Se interesó en el canto a la edad de 7 años, apoyado por sus tíos que tocaban la guitarra. Siempre que hacían reuniones en su casa, lo ponían a cantar el tema Cabeza de Hacha, que lo haría en esa época el colombiano Noel Petro, y en la escuela siempre participaba en los concursos. Maestro Gavino Pampini, pues yo lo he escuchado con La Sabrosura, con el grupo Galé. ¿Con qué otras orquestas ha participado? Por lo menos en coros. Bueno, en coros he participado mucho con Yo de Arroyo. He participado en coros con... Bueno, no con muchos. Sí, grabé, ¿te acuerdas? Con el maestro Hernán Gutiérrez también. ¿Hernán Gutiérrez? Sí, de Miami, vivíamos en Miami. Grabé con él. Pero y con otro grupo de Panamá he grabado mucho, ¿no? ¿Con qué orquestas colombianas ha alternado? Bueno, alternado con muchas orquestas colombianas, alternado con los Nietzsche, alternado con Juan, ¿cómo se llama el muchacho? Juan Piña. Juan Piña, he alternado también con Diomedes Díaz, alternamos y el Binomio de Oro en Miami. Sí. Alternamos con ellos, he alternado con otro muchacho de Cartagena, Juan, ¿cómo se llama el hombre? Juan Coronel. Juan Carlos Coronel, sí. Una de las mejores voces tropicales de Colombia. Sí, con el Nene y su Travieso he estado también. He estado con los muchachos de... ¿Cómo se llama una orquesta, hombre? Que se me van los nombres. Guayacán. Con Guayacán. Hemos ¿El grupo Nietzsche? El grupo Nietzsche también. Con el grupo Nietzsche estuve en el Perú. ¿En el Perú? En varias ciudades del Perú estuvimos con el grupo Nietzsche. De sus colegas cantantes, ¿a cuáles extraña en el acetato o ahora en el compact disc que no hayan vuelto a grabar? Bueno, extrañé mucho al difunto Pipe Pimienta. He extrañado también... Sonora Ponceña. No, no he vuelto a grabar desde los últimos 5 años. Pero mi cantante, tú sabes que era Ismael Rivera. Ah, ¿sí? Sí, claro, Ismael Rivera. ¿La canción que más le gustaba de Ismaelito? Bueno, la canción que más me gustaba de Ismaelito... Tiene el Nazareno, sí. El Mesías, Las Tumbas, del maestro Bobby Capó. Sí, o sea, me gustaba mucho una canción de Ismael Rivera que decía que él, que habla de la, como de la vida de uno, ¿no? Cuando uno por lo menos llegó a ser y tiene la batuta ahí, pero no tiene el apoyo. Como una canción que decía, en el gran homenaje de la vida, de su reparto fatal, en el gran escenario de la vida, de su reparto fatal soy el villano. Tengo que actuar porque esta es mi fortuna. La farsa tiene que seguir actuando. Nunca representé ningún papel de cantante o galán aventurero. Yo nunca hice el piel rol de Colombina. Siempre fui el villano más grosero. En el gran escenario de la farsa, la comedia de esta vida es inhumana. Hay payasos llevando armadura fría y tenorios que no tienen ni una espada. En el drama final que represento, mi público inconsciente no me aplaude. Si hago muti, se alegran que me vaya. Y si canto, me mandan a que calle. Esa tremenda nota de esa. Qué buena canción, me hizo acordar del maestro Rolando La Serie. Sí. Aquel gran bolerista de Hola Soledad. Uh-huh. Y muchos éxitos más. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Y cuéntenos la canción que más le pidan en concierto y la que más le gusta interpretar, maestro Gavino. Bueno, a mí me gusta, te voy a decir hasta que a mí me gustan todas mis canciones. Sí. Por lo menos sí, pero la canción que yo me gusta así cantar es a nuestro modo, ¿me entiendes? Porque me suelto mucho en el sonido y me gusta inventar mucho. Y tú llegas al baile y yo te veo y por ahí esa canción se presta para mandarte un saludo. ¿No entiendes? Sí. Me gusta mucho esa canción a nuestro modo. Además que fue uno de sus grandes éxitos musicales, mi estimado Gavino. Su orquesta se llama Gavino Pampini y su Fuerza Noble. ¿Cuántos integrantes la componen?
14 integrantes. ¿Y el que más le ha durado? Bueno, el que más me ha durado es el otro cantante. Ese no se despega de ahí, no, porque es tremendo muchacho, ¿no? Sí, en concierto, esas canciones a dúo, ¿le ha tocado interpretarlas con algún invitado especial en sus presentaciones? Sinceramente, ¿por qué no? Porque yo no sé, a veces yo invito a los muchachos a la tarima y eso como que ellos se sienten, no sé, ¿me entiende? No sé, no se han querido subir. Sí. Pero me gustaría, ¿no? Me gustaría, pero no sé, como que piensan que uno lo va a dejar en feo en tarima o algo así, ¿no? Seguramente, porque imagínense, esa voz tan potente, pues no es fácil de ni de imitar, ni de lograr esa altura. Morena consentida, dame cantinero, cuando florezcan las amapolas, cumbia de mi tierra, cumbia sabrosa, qué muchacho, amor, amor, volando, bacoso, el Aragán. Hay aquí para bailar todo un año, y en diciembre esto se va a pegar, pero de lo lindo. Gracias, Dios te oiga, Dios te oiga. Va a estar, ha estado en las ferias de Cali, por supuesto. Sí, claro, estuve en la feria de Cali el año pasado. ¿La feria que más le guste de Colombia? Bueno, de Colombia me gusta todo, ¿no? Sus campos, su gente, ¿me entiendes? Sí. Me gusta todo, Colombia sinceramente es una tierra rica y amable. Así es. Claro que los problemas que hay, ¿no? Como hay en todos los países, ¿no? Cuando hablo con mi mamá a veces a Panamá, mijo, ¿tú qué haces por allá, mijo? Que mire que te van a secuestrar. Digo, oh, ya, pero si yo estoy feliz aquí en esta tierra, yo no tengo problema con nadie, ¿me entiendes? Entonces, pues, ¿qué más te digo? Me gusta Colombia. Así es, finalmente. Un amigo colombiano. Tiene 3 meses. ¿Ah, sí? ¿Cómo llama? Se llama Emmanuel Pampini Lazo. Manuel Pampini. ¿Sabes que mi nombre artístico es Pampini? Sí. Sí, el nombre de Cheque o de lo que sea es Gavino Lazo Espinosa. Gavino Lazo Espinosa. ¿Ese nunca le gustó o quién le acomodó el Gavino? Bueno, es que tenía un tío, mi papá tenía un tío que era el tío más querido, el hermano más querido para él. Entonces se llamaba Gavino. Entonces me puso a mí Gavino, que el Gavino no me gustaba, ¿no? Ese nombre, no es común ese nombre, hermano. Así si es. Conozco dos Gavinos es mucho, ¿entiendes? Pero se quedó. Sí, se quedó así. Se quedó ese. Muy bien, la invitación finalmente a que compren su producto, Gavino. Claro que sí, exhorto a todos, cuando quieran adquirir el disco de Gavino Pampini, que lo busquen como Gavino Pampini en blanco, que es un homenaje a los blancos de Venezuela, y sé que les va a gustar, ¿me entiendes? Porque toda esa música, imagínate que a mí no me gusta bailar, y la música mía no me gusta bailarla, y sin embargo este disco yo lo pongo y... porque está sabroso para bailarlo, ¿me entiendes? Así es. ¿Ya había grabado cumbias? No, nunca, nunca, nunca. Sí he grabado cualquiera cositas así, pero no que sea un CD entero de música así, el folclore así, no. ¿Me entiendes? Es la primera vez. Que la gente conoce mi faceta como salsero. Sí. ¿Me entiendes? Pero yo también quería probarme, ¿no? Yo quería, digo, voy a ver cómo canto eso. Y bueno, y según, no es que me esté alabando yo mismo, sino que me han dicho, oye, pero lo hiciste bien, ¿no? No sé si será el tipo este que está allá afuera, como que se llama el de Oscar, que me dijo, oye, el carajo quedó muy bien. Sí, ¿me entiendes? Entonces, pues me gusta pues eso, que le digan a uno, oye, el trabajo quedó muy bien, y a mí me gusta también. Y tú también, Otoniel. Me lo voy a rumbear de pe a pa. Ah, bueno, Otoniel. Bueno, quiero darle gracias a Otoniel por esta oportunidad que me diste después de poder divulgar mi música aquí. Y espero que disfruten de este trabajo de Gavino Pampín en blanco. Gracias. Con todo cariño, maestro Gavino Pampini, muchas gracias y muchos éxitos. Le deseamos a este gran artista panameño, colombiano, porque vive en nuestro país desde hace muchos años. Así pues que los éxitos para él, su familia y su agrupación. Gavino Pampini ha pasado en una entrevista que logramos hace 21 años en la ciudad de Bogotá. Y estaba con nosotros en el canal OZ Producciones. Continúe viendo nuestros contenidos. Les agradecemos por ello. No olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita para que reciba las notificaciones de un nuevo estreno. Hasta la próxima. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. ¡Felicidades!